Es un texto que divide a los legisladores franceses en ambas cámaras. A pesar de haber sido modificada por el Senado el martes, la Cámara Baja del Parlamento tendrá la última palabra y no tardará en transformar el proyecto en ley. Un proyecto que propone duplicar el tiempo posible de detención de los solicitantes de asilo, que pasaría de 45 a 90 días, y reducir a la vez el periodo otorgado para poder aplicar de 120 a 90 días. Por otra parte, la ley incluye la controvertida medida que permite la detención de niños, pese a las críticas de la Corte Europea de Derechos Humanos. Quienes apoyan el proyecto de ley dicen que acelerará los procesos de aplicación para el asilo, pero sus oponentes aseguran que se va demasiado lejos y que pisa los derechos de los migrantes. Este texto, que fue impulsado por la mayoría del partido gobernante, evidenció grietas en la formación de Macron. En la segunda lectura, 11 asambleístas de la República en Marcha se abstuvieron. Una parlamentaria del partido votó incluso en contra, arriesgando así su permanencia en la formación, pero una reunión a puertas cerradas de su grupo decidió finalmente no excluirla, formulando a la vez una advertencia.